A 30 años no hay justicia, no hay verdad, solo hay memoria. Falta mucho por recorrer. Vamos a ver ahora en esta animación a través de un dron el antes y el después de esa zona de Arroyo Yusipacha donde estaba y funcionaba allí la embajada y el consulado de Israel en la República Argentina. Ustedes van a poder apreciar las diferencias. Allí, en primer lugar, tenemos sobre la calle Arroyo y esta Yusipacha, ahí estaba la embajada. Hoy en día está la Plaza Seca. La embajada ya no existe más desde hace 30 años. Allí tenemos también la parroquia Madre Admirable, la que estaba enfrente de la embajada y que fue afectada por la explosión. Eso que está recuadrado en este lugar era la habitación del padre Juan Carlos Brumana, que fue un sacerdote, una de las víctimas del atentado. También está la escuela Madre Admirable en ese lugar. Y lo último que tenemos así en esa franja es lo que antes era el hogar de ancianos. Muchos de esos ancianos también fueron víctimas, muchos quedaron heridos y hoy funciona allí la sala parroquial. También teníamos allí en las inmediaciones, sobre la calle Pellegrini, el Colegio Lenguas Vivas, que fue muy afectado también por la explosión de la embajada y que en minutos vamos a tener testimonios. Por primera vez en 30 años hablan los alumnos cuando tenían 10 años y fueron afectados y heridos y tuvieron que ser internados en el Fernández por las heridas que sufrieron, digo, por la explosión. Esos alumnos fueron sobrevivientes y Lea Kovensky también fue una sobreviviente. La imagen de Lea en brazos de un hombre, el hombre que la rescató, dio vueltas al mundo. Ella era la secretaria del agregado militar de la embajada y él, un joven marino que estaba circunstancialmente en Buenos Aires estudiando español. Una reflexión sentida sobre la vida, el odio y el amor de esta sobreviviente. Y la entrevista se hizo allí, en el lugar donde estaba la embajada junto a la menorá, que como signo de esperanza no resultó dañada por la explosión. Bueno, Lea, estamos paradas acá. Me imagino que tiene una significación especial para vos. Sí. No me refiero al lugar físico, me refiero a la menorá. Sí, seguro. La menorá era el emblema que daba. Estaba en el primer piso, estaba frente a la escalera que daba a las oficinas de arriba. Y tengo una última foto del acto que hicimos que hubo por la independencia, donde estamos todos parados, todo un grupo parados delante del candelabro de la menorá. Y de esa foto hay como 4 o 5 que no salieron. Que no están. Escuchando algunas otras entrevistas que te hicieron en otros aniversarios, Lea, del atentado, me impactó mucho el recuerdo que vos hacías de tus amigas. Sí, porque fue loco, porque yo llegué a trabajar nada más que 3 años en Arroyo. Y sin embargo, fueron 3 años muy intensos, porque como yo siempre digo que el lugar hace las relaciones. Y Arroyo había sido durante, antes de ser embajada, había sido una casa de familia. Y después, en ese mismo lugar, en el segundo piso, vivía el embajador con su familia. O sea que siempre tuvo esa mezcla de trabajo y familia. Y así se fueron conformando nuestras relaciones. Nosotros éramos trabajo y éramos familia. ¡Se puede caer algo de allá arriba, señores! Para mí, el volver a encontrarle un sentido a la vida y el volver a conectarme con la vida y poder hacerlo desde un lugar vital, aunque sea redundante, para mí fue fundamental. Si no, creo que hubiese seguido
hasta el día de hoy, 30 años después, tapada por los escombros. Escuché decir que un viejo conmutador de esos grandes que existían en los halls de entrada de las grandes oficinas fue un poco lo que te salvó, porque hizo como de escudo protector de los escombros que volaron por el impacto de la explosión. Sí. ¿Qué otra marca te queda de aquel día? Me quedan 12 vidrios, uno en el dedo y otro en el labio, que son los que me recuerdan dónde estuve y qué pasó. Al otro día del atentado, estuve todo el tiempo con un sentimiento de mucha tristeza. No era de revancha, no era de bronca. Murió de este lado mucha gente, seguramente del otro lado también. Alguien se inmoló y esa persona tenía una madre, un padre, hijos, y no sirvió para nada. Entonces, el sinsentido de estos actos, el sinsentido de tomar la vida del otro y matarlo en pos de un ideal, ese camino es un camino sin salida. ¿Alguna vez cuando estás sola, cuando no hay nadie alrededor que mire ni tus marcas en el labio y en la mano y no lleguen a esas otras marcas y no hay una luz de una cámara de televisión, cuando estás sola, ¿te acordás de esto y llorás? No. ¿Ya no? No. No. Hay pequeños recuerdos que me hacen llorar. Los 15 días antes del atentado empiezo a estar con una situación especial y tengo que estar atenta a no accidentarme, porque eso me ha pasado en los primeros años. Pero no lloro, agradezco. Agradezco mucho estar viva.